Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Una vez más, bienvenidos a todos los que ya se están conectando. Bueno, Brian, hoy realmente tenemos el honor de tener a una leyenda del rock latinoamericano, uno de los precursores del rock aquí en nuestro idioma, y como él siempre lo dice, ¿no? ¡Viva la raza! Y vamos a darle la bienvenida a uno. Te digo, Brian, yo estuve en la última edición de Rock al Parque, que se tuvo que cortar por este tema de la pandemia, y realmente lo que fue la banda de este maestro fue absolutamente increíble. Démosle la bienvenida al señor Alex Lora del Tri de México, leyenda viviente del rock latinoamericano. ¡Mamá, pon la grabadora! Porque está saliendo el Tri en el lenguaje rock, mami. ¡Pon la computadora! Un abrazo para toda la banda que se conecta al lenguaje rock desde México y de parte de el Tri de México. Claro que sí, Master, un saludo para todos los que nos están viendo en este momento en México, porque también tenemos gran audiencia allí, lo hemos comprobado con varias entrevistas. Oiga, Master, cuénteme, para ya entrar en materia, ¿cómo es el tema de que usted es el padrino del béisbol en México? Cuénteme, ¿cómo es el tema que usted va a lanzar la primera bola? Bueno, ahí en el estadio donde voy a lanzar la primera bola, este 18 de marzo, lancé la primera bola cuando empezó la temporada la vez pasada, cuando los Pericos empezaron la serie contra los Diablos. Y los Diablos del México me invitaron a lanzar la primera bola. Y ahora, este 18 de marzo, en el béisbol y rock, estaré lanzando la primera bola también, invitado por estos maestros que van a estar practicando el rey de los deportes, que el rey de los deportes, el béisbol, es muy similar al rock and roll, hasta su nombre es similar. Béisbol, rock and roll, son muy parecidos. Y tiene muchas cosas que los identifican. Por decir, es un deporte que se juega sin reloj. Empieza y termina cuando termina. No es como otros deportes que empieza y se la pasan haciendo pendejos todo el tiempo y faltando 10 minutos están medio matando, ¿no? Aquí todo el tiempo tienes que estar concentrado porque en cualquier momento la cagas y ya la cagaste. Y aparte, pues, no tienes que ser el más atleta, el más galán para ser el estrella. Puedes ser chaparro, gordo, pelón, calvo, flaco, gordo, y ser el estrella. Depende de la técnica, al igual que en el rock and roll. ¿Fanático de qué equipo, Master? ¿Fanático de qué equipo en México? De béisbol. De los Diablos Rojos del México. Siempre fui Diablo. Y en Estados Unidos, no me diga que los Yankees, pues. No, siempre hemos sido todos los mexicanos. Somos Dodgers, desde la época de Fernando, lógicamente desde la fernandomanía para acá, no hay un mexicano, bueno, hay algunos, ¿no? Villamelones, que no le van a los Dodgers, pero nosotros somos Dodgers, y ahorita estamos festejando que somos campeones, después de, quién sabe, tantos años. Desde que Fernando había hecho a los Dodgers campeones, no habían vuelto a ser campeones. Bueno, maestro, Este creo que es el segundo evento en público al que participaste, porque el primero fue el homenaje que le hicieron al maestro Armando Manzanero también. ¿Cómo te has visto tú con todo lo que ha pasado con la pandemia? Uno de los shows que diste el año pasado fue precisamente con el maestro Armando y con Alex Sinte. Cuéntanos. Hicimos la bohemia de la Sociedad de Autores y Compositores para reactivar al Centro Cultural Roberto Cantoral y que empezara a haber tocadas también ahí bohemias de los autores. Y estuvo mi maestro Armando Manzanero, que en paz descanse, y él está grabando todo también. Él está grabando ahorita el lenguaje del rock desde el cielo. Y estuvo mi tocayo Alex Sintek. Y ahora, pues, recordar al maestro Armando Manzanero, todas las enseñanzas que nos dio, y su música, pues, es algo mágico, ¿verdad? Ahora yo lo que voy a hacer, porque tú sabes que todo el mundo, pues, ahora le hace homenajes a mi maestro y cantan sus canciones, pues, las más reconocidas, Adoro,
No tratar de llover por debajo de la mesa, no. Pues ahora sí que tantas canciones tan bellas y inmortales que tiene mi maestro. Pero nosotros, el Tri de México, vamos a hacer la versión rock and rollera de una que se llama Tengo, que dice Tengo. Una de mil razones, ella de emociones, para darte a ti. Tengo la rosa más bella que la primavera pudo concebir. Tengo ganas de quererte, de que seas mi buena suerte. Tengo mi vida y mi muerte para darte a ti. Excelente, maestro. Excelente, además, maestro. ¿Qué canción se podría colar también? Una triste canción, ¿no? ¿O qué dice? Especialmente dedicada para todas las menorras que están conectadas al lenguaje del rock y hermanados en el canto que las sirenas le enseñaron a los hombres para llegar al mundo romántico de la mujer. Les cantaré esa rolita que dice: ella existió solo en un sueño. Él es un poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Él es como el mar, ella es como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta canción de amor. Como dice la raza en su casa, la raza que está conectada al lenguaje del rock, como dice: a esta triste canción de amor. Bravo, bravo, bravo. Y son cientos de aplausos, Master, los que suenan todas las casas en este momento. Y es que realmente, Master, lo que queremos hacer con esta entrevista es hacerle un homenaje a usted, a su carrera, a la gente que todavía le falta por conocerlo en Colombia y en Latinoamérica. Por eso es que yo quiero repasar un poco de su historia, de su vida, y quiero preguntarle entre todo eso, y es que yo quiero preguntarles, ¿qué recuerda usted de ese fenómeno que fue en algún momento en la historia de México, Abándaro? Quiero que usted cierre los ojos y me describa lo que usted vio o lo que sintió en ese Abándaro 1970. Bueno, esa vez fue la primera tocada que hice para un público inmenso, ¿verdad? Nosotros, el Tri de México, tocábamos en los Hoyos Honkis, acá en la Ciudad de México, pero en tocadas para 2,000-3,000 personas, ¿verdad? Y allí en el Festival de Abándaro, que es el Woodstock mexicano, pues ahí tocamos para casi 500,000 personas. De hecho, de arriba del escenario, tú veías como cuando estás junto al mar, en una peña, y se ve a la distancia cómo el mundo es redondo, ¿va? Si te fijas, a la distancia ves que el mundo es redondo. Y así se veía del escenario, se veía un mundo, un mar, pero de gente, ¿verdad? Entonces, cuando toqué ahí en Abándaro y estaba en el sueño del rock and roll, fue cuando vi ahí y dije: ¡ay, güey, sí es cierto! ¡Que viva el rock and roll! Y ahí fue donde mi domadora y yo nos conocimos y nos flechamos, ¿verdad? Tenemos 49 años de novios y 40 de casados. Fue en el 71 cuando nos conocimos. Entonces, pues el rock and roll unió nuestras vidas y nunca va a haber otra tocada como esa para nosotros. Maestro, yo te quería hacer una pregunta acerca de eso.
¿Cómo has hecho para mantener esa relación tan bonita que tenés con tu pareja, con Chela? ¿Cómo haces para tener esa relación tan bonita en un mundo como el rock? Pues ahora sí que el rock nos une, el rock ha trazado nuestro camino y nuestro amor está basado en el rock and roll. Tenemos los mismos gustos, los mismos sueños, los mismos anhelos, y el rock and roll ha hecho que nuestra vida sea paralela. Como dije hace un momento, nos flechamos en el Festival de Avándaro en el 71, y el año pasado acabamos de cumplir 40 años de casados. Fuimos novios 9 años, entonces tenemos 49 años de novios y 40 de casados. Y precisamente para festejar el aniversario número 40, volvimos a renovar votos por séptima vez desde aquí, desde tu casa. Aquí se puso el altar y todo, y Monseñor Darío Monroy, desde la Basílica de Guadalupe, nos volvió a casar, volvió a renovar nuestros votos, y se pasó en el Face oficial del Tri, en YouTube, en Instagram, en todos lados, y se conectó cualquier cantidad de raza, y ahí fue donde, pues, para cerrar la tocada, no la tocada, para cerrar la ceremonia, le canté a mi domadora esa rolita que dice: eres el ángel de la guarda que cuida mis pasos. Eres como la virgencita para mí. Dame, eres mi amante. Eres mi vida, eres mi luz, eres mi canción. Oh, quiero compartir contigo lo que me queda por vivir. Todas mis deudas y mis penas se me olvidan cuando me haces el amor. Se me olvidan cuando me haces el amor. Como dice la raza que está conectada al lenguaje del rock allá en su casa, se me olvidan cuando me haces el amor. Que se oiga con huevos la última vez. Se me olvida cuando me haces el amor. Muy bien, Máster. Oiga, y hablando de esos inicios, Máster, ¿qué llegó primero a su vida? ¿La guitarra o llegó primero las ganas de cantar? Ah, bueno, yo nomás quería cantar, ¿verdad? Yo quería ser así como Elvis, como nuestro Elvis, Johnny Laboriel o Vivi Hernández, ¿verdad? O Enrique Guzmán, porque yo los oía a ellos, los veía en la televisión y yo quería ser cantante, ¿verdad? Pero alguna ocasión el maestro que le enseñó a tocar la guitarra a mi mamá me vio, como yo veía cuando le estaban dejando los ejercicios de tarea, y me dijo: ¿tú no quieres aprender? Y le dije: no, yo quiero nada más ser cantante, así como Johnny Laboriel, como Enrique Guzmán, como el Vivi Hernández. Y el maestro me dijo algo que me cambió para siempre. Me dijo: es que cantar, cualquier pendejo canta. Pero tocar, no cualquier güey toca. Entonces dije yo: sí, va, pues cantar cualquier pendejo canta, pero tocar no cualquier. Ah, no, yo tengo que aprender a tocar esta madre, porque no cualquier pendejo toca, y cualquier güey canta. Entonces yo me aferré. Y por eso fue que aprendí a tocar la guitarra, pero originalmente pues yo tocaba puros boleros, ¿no? O sea, página blanca fue mi corazón, donde escribimos una página los dos. Dulce, los besos de amor. Y aprendiéndome esos boleritos que me enseñó el maestro, que le enseñó a tocar la guitarra a mi mamá, pues ya de ahí me fui aprendiendo las rolas de los Beatles, que también son como medio boleritos, ¿no? De Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay.
Y ya de ahí aprendiéndome esos boleritos, ya tocando, ya después me fui aprendiendo las de los Rolling, las de los Who, las de los Kings, y ya después yo empecé a inventar mis propias rolas, ¿no? Pero por ahí fue más o menos la jugada, cómo llegó la música de rock and roll para mí, ¿no? Porque yo siempre quise ser rock and rollero, yo me aprendí los boleritos y todo porque pues era la forma de aprender, pero mi onda siempre fue rock and roll. Claro que sí, Master. ¿Y cuál fue su primer banda, por ejemplo? Bueno, antes de tener a Three Souls, que fue mi primer grupo, el 12 de octubre del 68 fue cuando nació el grupo Three Souls, porque éramos tres mopeds y tocábamos algo de música soul. Entonces, el 12 de octubre, el Día de la Raza Rock and Rollera, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México, fue mi primera tocada ya en forma, ya con mi propio grupo, ya algunas rolas eran ensayadas, ya algunos de los instrumentos eran de nosotros, porque antes de eso pues tocábamos en la escuela, en las kermeses, con la estudiantina, y pues, tuvimos muchos nombres, o sea, Music Bottling Company, Middle Age, The Avengers. En aquella época pues era mucho la onda de tener nombres muy largos en inglés y que nadie supiera lo que querían decir, pues era así como que muy interesante, ¿no? Como nosotros, pues nuestro nombre era Three Souls in My Mind, Rock and Roll Band, Mexico City. Pero la raza dijo, me gusta la música del Tri, tengo el disco del Tri, voy a la tocada del Tri, así que decidimos dejárselo porque el mismo público nos bautizó como el Tri de México, el Tri. Significan los tres colores de la bandera de México, verde, blanco y colorado. Y ahora pues estamos festejando 52 años ininterrumpidos de rock and roll con nuestro nuevo álbum que se llama Queremos Rockear, en donde vienen las rolas de los inmigrantes, Prohibido Prohibir, la rola de la marihuana, la rola del huachicol, la rola de los borrachos, y Queremos Rockear. Todos los niños queremos rockear, queremos rockear, queremos rockear, queremos rockear. Que es el álbum número 52 y que trae puras rolas de una actualidad inmediata, y la raza lo puede adquirir, lo puede escuchar a través de todas las plataformas y lógicamente a través de el Tri oficial. Pues es donde está. Queremos rockear el álbum número 52 de la discografía de Tri. Si quieren olvidarse de sus broncas un rato, ahogarse como cuando están conectados en el lenguaje del rock, es el nuevo álbum de Tri. Queremos rockear. Maestro, ¿por qué pasó tanto tiempo para venir a Colombia por primera vez? Cuando salió el álbum El Tri Sinfónico, que grabamos en el Auditorio Nacional, el álbum número 30, cuando fue el 30 aniversario del Tri, fuimos, nada más el armoniquista y yo, fuimos a promocionar ese álbum, que fue el álbum que hicimos con una orquesta sinfónica de 84 elementos, que se llama El Tri Sinfónico, es el disco blanco, en donde pues tuvimos la dirección del maestro Eduardo Díaz Muñoz, y una orquesta de 84 elementos, que ese álbum pues nos abrió las puertas para ir a rock and rollear a muchos países, y uno de ellos fue Colombia. Fuimos a promover el álbum y echarnos un par de rolas en algún programa, pero realmente no habíamos ido a tocar hasta ahora que tuvimos el gusto de ir al Rock and Park, la última edición que se hizo antes de que empezara la pandemia, antes de que empezara la cuarentena, que ya se volvió nuestra cuaderna también. Sí, no, es que yo lo veo muy bien al maestro, lo veo bastante sano y se ve muy bien. Quiero preguntarle cuál es el secreto de esa juventud, Master. ¿Rock and roll? Bueno, yo es lo que les he dicho, que no dejen de tomar sus pastillas de rock and roll, porque esa es la fuente de la eterna juventud. Tomen las tres veces al día después de comer, y así nunca van a envejecer, por siempre jóvenes se van a mantener.
Así que no dejen de tomar sus pastillas de rock and roll. Rock and roll es la fuente de la eterna juventud. Los verdaderos rock and rolleros somos adolescentes toda nuestra vida. Es el caso de los rock and rolleros que aún viven, que tienen 70 y tantos años y siguen rock and rolleando como si fueran adolescentes, como es el caso de los Rolling Stones, Paul McCartney, Ringo Starr, Jerry Lee. Claro, Master, y por ahí me surge otra curiosidad, y es, por ejemplo, usted que escucha cuando está en su casa, cuando no está en gira, y está en su casa relajado con su esposa, ¿qué música escucha, por ejemplo? Pues me gusta escuchar los clásicos del rock and roll, como es al maestro Billy King, a Chuck Berry. Bueno, Billy King es del blues, ¿verdad? Chuck Berry, Carlito, el mismo Elvis, que antes no me gustaba mucho, ahora me gusta mucho escuchar a Elvis y sus rock and rolls. Pero para mí, Chuck Berry es el que inventó el rock and roll. Incorporó la voz a la música, le puso la voz como un instrumento rítmico. Antes de Chuck Berry, era la música y la voz. Y Chuck Berry incorporó la voz, la sumó a la música como un instrumento rítmico cuando cantó rolas como esa de Deep Down in Louisiana, close to New Orleans. They like to put the woods over the evergreens. There's two alone cabin made of fire than wood. One is a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he can play guitar like a ringing bell. Go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Justamente, maestro, ahora que Brian nombró a los Rolling Stones, hay que decir que en este DVD que vemos aquí, que es el Ole Ole Tour, aparece nada más y nada menos, Ronnie Wood se da el lujo de jugar billar con el maestro Alex Lora. ¿Cómo fue ese encuentro, maestro, en la Ciudad de México? Aquí pues tengo el DVD firmado por usted. Cuando ellos vinieron a rock and rollear al Foro Sol, la primera vez que vinieron a México, nos invitaron a tocar a nosotros ahí con ellos. Y tocamos dos conciertos para 60,000 personas ahí con ellos, ¿verdad? Nosotros tocamos primero y luego tocaron ellos y ahí tuvimos el gusto de conocernos y estuvimos cotorreando con Kit y con Ronnie, nos tomamos un tequilita. Yo le regalé a Kit mi playera de la Virgen de Guadalupe y Kit se la puso para tocar y estuvimos cotorreando. Entonces, ahora que vinieron después de 10 años y que estaban filmando Olé, 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 me invitaron y fuimos a un bar aquí en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México, en donde también tuvimos el gusto de tener a Armando Molina, que era el cantante del grupo La Máquina del Sonido, que en paz descanse, ya falleció el maestro, y que fue uno de los organizadores del Festival de Avándaro. Entonces ahí estuvimos jugando billar, rocanoleando y cotorreando con Ronnie, con el maestro Molina y este tu inseguro servidor, y eso quedó para el documental que hicieron ellos de un viaje por Latinoamérica, que es el último DVD que sacaron. Y para mí, pues, es un gusto, porque cuando estuvimos rocanoleando con ellos, en aquella ocasión, nosotros no sabíamos que había una encuesta en las redes que a la raza que había comprado su boleto para ir a rocanolear con los Rolling, le habían preguntado que qué rola querían oír de los Rolling. Y la que todos dijeron que querían escuchar era esa de Ella es como un arco iris. Entonces, nosotros no sabíamos eso, ¿verdad? Pero el día que tocamos antes que ellos, el primer día, nosotros tenemos una canción que se llama El niño sin amor. Y siempre
antes de esa canción, tocamos un pedacito de otra canción de alguien que es un clásico del rock. Y después de tocarlo, dice, y en 6:20 la música que llegó para quedarse. Empieza el niño sin amor. Entonces ese día, como íbamos a tocar con los Rolling, pues dijimos, vamos a tocar un pedacito de la de Ella es como un arco iris. Pero nosotros no sabíamos que la raza había pedido esa rola, que tocaran los Rolling. Entonces, cuando empezó, el maestro Lalo Toral, el pianista del Tri, toca exactamente como en el disco de sus satánicas majestades, pero exactamente lo oyes en el piano y dices, ay, güey, este la grabó acá. La introducción que lleva con el piano, lleva una introducción con el piano. She comes in colors everywhere. Entonces, cuando empezó el maestro Lalo a tocarla y yo a cantar ese pedacito de She comes in colors, just like a rainbow, coming colors in the air. And everywhere she comes in colors. Y en 6:20 la música que llegó para tirarse. No, la raza se paró y empezó a alucinar. Son los Rolling estos güeyes, ¿ok? Entonces ya después cuando tocaron los Rolling, antes de empezar a cantar esa rola, Mick Jagger dijo, es, ahora vamos a cantar una rola que cantó que es la que cantó el Tri hace rato, pero esta es la versión de nosotros. Y entonces, porque ellos no tocan, porque el pianista que traen ahora, que es el que tocaba antes con los Allman Brothers, no toca la introducción que hizo el maestro Nicky Hopkins, que en paz descanse, en el disco de las satánicas majestades, ¿verdad? Entonces ellos nada más entran directo. She comes in colors everywhere. She comes her hair. She's like a rainbow. Entonces, eso fue el primer día, ¿no? El segundo día, cuando ya íbamos a empezar a tocar, nos mandaron un papelito que decía, qué buena onda que toquen con los Rolling y todo, muchas gracias, pero por favor no toquen ninguna rola de los Rolling. Porque nosotros ya para ese día, pues está, como vimos lo que pasó el día anterior, pues ya no íbamos a tocar esa, ahora íbamos a tocar más un pedacito de esa. I see a red door and I want to paint it black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls go backwards in the summer clothes. I have to turn my head until my dad was close. Pero cuando nos mandaron el papelito, pues ya dije, ah, no, pues ya no toques, ¿eh? Y ya nos tocamos, ¿no? Y el niño sin amor y tres, ya no tocamos esa, pero en el mismo papelito nos decía, por favor no toquen ninguna rola de los Rolling y cuando terminen de tocar, pasen a su camerino de ellos porque los quieren conocer. Pues terminamos de tocar y pasamos a su camerino de ellos y ellos estaban muy impresionados de que la raza, cuando terminábamos de tocar, yo los dos días les decía, bueno, pues ya nos vamos porque ya todos queremos oír a los Rolling, ¿verdad? Y la raza nos pedía otra rola. Las dos veces nos pidieron otra, y tocamos otra rola. Entonces ellos estaban... Después nos dijo Kit y Ronnie, nos dijeron que estaban muy impresionados. Dicen, pues, ¿quiénes son estos güeyes? ¿Por qué les piden otra rola, va? Porque nosotros estamos acostumbrados que toca AC/DC, Guns N' Roses, y Journey, antes que nosotros, y ya la raza dice, ya sáquense a la chingada, ya queremos a los Rolling. ¿Por qué estos güeyes les piden otra rola? Ahí estuvimos cotorreando con ellos, nos tomamos un tequilita y hicimos buena amistad. Por eso es que ahora, cuando vinieron a rock and rollear a México, 10 años después me invitaron para participar en el documental de Olé, 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 un tour por Latinoamérica.
Claro, Master. Y digamos, hablando de los Rolling Stones, que ellos son la bioimagen del sexo, drogas y rock and roll, ¿usted también aplica esa frase o ya un poco más moderado? Bueno, alguna vez compuse esa de... Oh, no soy una productora en un estudio de televisión que le gustaban las pistolas y los rifles de grueso cañón. Paré a ver los intocables en el máximo reventón. Y ella me dijo, si le cambias a tus rolas, yo te voy a lanzar, vas a llegar a las estrellas y en el cielo vas a tocar. Y vas a tener más audiencia que Netflix. Vas a tener más audiencia que Netflix y Amazon. Fue cuando dije, violencia, drogas y sexo, es como el rock and roll. Violencia, drogas y sexo, es el camino del gol. Toma la pelota adelantado, quiebra dos, dispara y ¡gol! Grande, grande el maestro. Oiga, Máster, una anécdota que usted tiene es que usted alguna vez tocó en una cárcel también, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, hemos hecho conciertos en todos los centros de rehabilitación social. Por cierto, un abrazo para todos los que se encuentran recluidos en el reclusorio sur, en el reclusorio oriente, en el reclusorio norte, en Santa Marta de Mujeres, en el de tutelar de menores, en Apachula, en Guadalajara, en Monterrey, en Querétaro, en todos los centros de readaptación social, incluso en Lecumberri, antes de que lo demolieran y lo convirtieran en archivo de la nación. Hemos hecho conciertos porque mientras estamos tocando ahí, la raza rocanroleando con nosotros se olvida de que está recluida y se siente libre gritando con nosotros. Para nosotros poderles dar a ellos la sensación de libertad que nosotros sentimos cuando estamos rock and rollando, pues es lo máximo, ¿verdad? Entonces, hemos hecho ahí, incluso en el centro de rehabilitación social más grueso que hay ahorita en México, que es el Almoloya, donde están los internos más gruesos, hemos ido a tocar ahí dos veces, ¿verdad? Y una de ellas, a propósito de la anécdota que me decías, cuando íbamos a empezar a tocar, ya sabes que los internos, que es pura fina persona, ¡pinches maricones, parecen putos! A ver, ¿a qué hora se empiezan, cabrones? Que la chica... Porque no prendía la luz. O sea, sí había luz, pero el micrófono no funcionaba. Entonces nos empezaron a decir hasta de qué nos íbamos a morir, y la chica, y yo, no, le digo, sí, gracias, cara. Entonces ya cuando me dice mi valedor, ya se oye el micrófono, ya, a ver, hijos de su pinche madre, que mi público cautivo, qué gusto me da que estén aquí, cabrones. Ay, güey, ya le bajaron de unos y se sintieron. Y ya nomás empezó el rock and roll y a la que puras mentadas de madre y groserías, pues se sentían como si estuvieran en su terreno. Y mientras duró la tocada, ellos y nosotros nos sentimos libres. ¿De dónde salió, maestro, ese grito de guerra que iba al rock and roll? ¿Cómo se originó? Bueno, es que originalmente yo inventé una rola que es que vive el rock and roll, que es esa de... Si ya estás cansado de ir a la escuela y tienes problemas por no tener cartilla, olvídate de todo por un momento y que viva el rock and roll, que viva el rock and roll, que viva el rock and roll, que viva el rock and roll. Se convirtió en un himno. Y aparte, pues, esa leyenda se ha convertido en, ahora sí que, el grito de guerra de la banda rocanrolera. Esa rola la inventé hace más de 40 años. Sí, una pregunta que yo tenía, Máster, porque usted es muy devoto de la Virgen de Guadalupe, ¿no? La carga en sus camisetas, la carga en su guitarra.
Es verdad que usted cuando era pequeño o era más joven, le pidió a la Virgencita ese deseo de que lo hiciera cantante de rock and roll. Claro, sí. Yo siempre desde chavito le pedí a la Virgencita que me iluminara y me diera la gracia para poder ser rock and rollero y dedicarme al rock and roll, porque mi mamá me decía, es que de músico te vas a morir de hambre. Y yo decía, pues sí, pero yo siento que la música me llama, mami. Me decía, pero tú estudia, tú tienes que ser un profesionista. Si quieres, la música está bien, pero tú tienes que tener una profesión. Entonces, yo le pedí a la Virgencita que me diera la gracia de ser rock and rollero, y es un milagro que se me ha cumplido, que ella me cumplió y que me sigue cumpliendo cada día que pasa desde hace 52 años. Cuando yo le pregunto, Máster, ¿qué le ha faltado por hacer en la música? ¿Usted qué me dice? Pues mira, yo cuando empecé a rockarrolear, cuando a Vándaro y todo eso, pues yo quería, en mis sueños más húmedos del rock and roll, soñaba con alguna vez llegar a tocar con Chuck Berry en una tocada, a tocar con los Rolling Stones en una tocada, no con ellos, ¿verdad? Con mi banda, yo dije. Y pues gracias a Dios toqué con Chuck Berry en el Teatro Ferrocarrilero cuando vino a tocar acá el maestro, y toqué con los Rolling Stones en el Foro Sol cuando vinieron a tocar acá, y he tocado pues ahora sí con Sammy Hagar, el cantante de Van Halen, con los Creedence, con Blue Oyster Cult, con Joan Jett and the Cult, con Joan Jett and the Heartbreakers, con The Cult, con pues cualquier, Eric Burdon y los Animales, que para mí Eric Burdon y los Animales pues siempre fue también mi ídolo, es mi ídolo. Y en esa ocasión me preguntaba un valedor antes de la tocada, oye, y también va a tocar Eric Burdon, ¿va? Yo le decía, sí, primero toca los Animales, o sea, nosotros, y luego Eric Burdon con su banda, porque ya no eran los Animales, no va a ser Eric Burdon con su banda. Entonces un valedor me dijo, y también va a tocar Eric Burdon, ¿verdad? Y digo, sí, primero tocan los Animales y luego toca Eric Burdon con su banda. Y ahí cuando tocamos con él, precisamente, antes de tocar la del Niño Sin Amor, nos aventamos esa de There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the voice of a million boys. And God, I know I'm one. At the house of the rising sun. Y en 6:20 la música que me llegó para que la... Ese primer álbum del Tri Máster, digamos que fue un impacto en México, y no solamente en México, sino a nivel latinoamericano. Incluso lo llevó por Argentina, Perú y nuestro país, Colombia. ¿Qué recuerda de esas primeras giras o esa primera gira que usted tuvo con el Tri? Pues fue algo muy padre para nosotros, porque anteriormente, antes de que saliera el disco de El Tri Simplemente, recorríamos en México y Estados Unidos. Siempre ha sido Estados Unidos y México nuestro campo de acción, ¿verdad? Pero cuando salió el álbum de El Tri Simplemente, pues eso nos abrió las puertas para ir a rock and rollear a todo Latinoamérica, a España, incluso fuimos a Japón, y se nos abrieron las puertas de muchos lugares que anteriormente no habíamos ido, como Canadá, en fin. Ese disco nos abrió las puertas de muchos países y nos hizo salir del entorno de Estados Unidos y México. Y fue la primera vez en la historia del rock and roll mexicano que un grupo vendió más de 100,000 discos. En toda la historia del rock and roll mexicano, con los Locos del Ritmo, los Rebeldes del Rock, Enrique Guzmán, Johnny Laboriel, los Hooligans, los Tin Tops, los Abson y todos ellos, nunca nadie había vendido 100,000 discos. La primera vez que eso ocurrió fue cuando salió el disco del Tri Simplemente,
con la rola de Triste Canción y El Vicioso del Rock and Roll. No puedo dejar el vicio. Soy adicto al rock and roll. Quiero vivir entre notas musicales y quiero que me entierren al ritmo de rock. Soy el vicioso del rock and roll. El vicioso del rock and roll. En estos momentos, uno de los documentales que más está dando de qué hablar en la región es de Rompan Todo, donde tú participaste. ¿Viste el documental? ¿Qué te pareció? Es imposible relatar toda la historia del rock and roll en 5 o 6 capítulos, no sé, la verdad. Pero está muy bien, está padrísimo y a todo el mundo le ha gustado mucho. Y felicidades a todos los que participaron, a todos los que lo produjeron y a todos los que han tenido que ver. Buenísima onda porque ha hecho que el rock and roll en español dé un paso más lejos todavía. A mí como pionero del rock and roll original en español, me da mucho gusto ver cómo cada día que pasa hay nuevos grupos, hay nuevas propuestas, hay nuevos estilos. Y lo principal, cada vez hay más público. Es lo que hace que el rock and roll en español cada vez llegue a un mayor número de oídos y tenga más fuerza. Y esa sería una pregunta, Master. ¿Cómo ve el panorama del rock actualmente? Porque se dice, no, es que el rock murió, el rock ya no es el que manda la parada. Yo sigo viendo que todavía hay fanaticada, ¿eh? El rock and roll es la música de la gente joven. El mundo es un mundo de gente joven. Cuando ya no hubiera gente joven, se acabaría el rock and roll. Es lo que estábamos hablando, que los rock and rolleros de verdad somos adolescentes toda nuestra vida. Cuando ya no hubiera gente joven en el mundo, ya no habría rock and roll, ¿verdad? Pero el rock and roll en este momento es ya una música institucional clásica, como puede ser la salsa, como puede ser el mambo, como puede ser el blues, el jazz, la música folclórica, la música clásica. Ya el rock and roll, como dice la rola. ¡Ey, mamá! El rock and roll no morirá jamás. Está escrito en el tiempo y en el más allá. ¡Ey, mamá! El rock and roll no morirá jamás. Yo te quería preguntar, maestro, acerca de la incursión o el movimiento que hay para que Soda Stereo llegue al Salón de la Fama del Rock and Roll. Por ahí vimos que diste tu punto de vista y te pareció bien. ¿Cómo ves que el rock latinoamericano incursione en este salón que es tan importante y tiene grandes leyendas como los Beatles, los Rolling Stones, y pues que un grupo latinoamericano llegue hasta este punto? Eso debería haber sido ya desde antes. Primero Dios que esto se dé, porque es un reconocimiento no solamente para ellos, sino para todos los rocanroleros de habla hispana, y no solamente para los rocanroleros que tocamos, sino los rocanroleros que han apoyado el movimiento, la raza, el público rocanrolero. No sé si mi maestro Carlos Santana también haya estado ya reconocido en el Salón de la Fama, pero si no ha estado, ya se tardaron también en reconocerlo, aunque al maestro si le dan el reconocimiento, pues sí es el rock latino, pero no tan latino como el de nosotros. El hecho de que Soda llegue y le den ese reconocimiento, pues es un reconocimiento para todo el rock and roll que se hace en español alrededor del mundo. Claro que sí. ¿Y por qué no, Master, en algún momento hacer nuestro propio Salón de la Fama del Rock Latino, no? También. Eso puede abrir las puertas para que esto se dé, porque hay infinidad de grupos que ya existieron, que ya no existen y que dejaron su huella, y infinidad de grupos que ahorita en este momento están marcando la historia del rock and roll.
Claro, por eso el primer inducido, por ejemplo, tendría que ser el Tri. Bueno, eso ya depende de la raza. Yo nada más doy de gritos y digo vamos a... Bueno, Master, preguntas rápidas en esta sección que tenemos en todas nuestras entrevistas. La primera pregunta es que, ¿es verdad que usted quería ser cura? No te escuché, perdón. Sí, le preguntaba, ¿es verdad que usted en algún momento quería ser cura? Ah, bueno, no, es que quisiera ser cura. Yo fui monaguillo. En la escuela que yo iba era una escuela de monjas y yo fui monaguillo y estuve en los retiros y todo eso, y en algún momento pensé que podría llegar a ser no cura, sino padre, porque era de la onda de la escuela y todos los días primeros yo era el que le ponía al padre la charolita para que les diera la comunión, la lavando y todo. Entonces en algún momento podría haber llegado a ser, y como siempre fui muy devoto de la Virgen de Guadalupe, pues también anduve por ese rol un momento, pero para mí la música siempre fue mi deporte favorito. Muy bien. El hecho de que su hija, Master, con todo respeto, sea tan famosa, ¿cómo lo ha manejado? ¿Cómo se maneja esa situación? Pues para mi domadora, para mí es un orgullo que toda la raza esté pendiente de lo que ella hace, que toda la raza la admire, que toda la raza esté al tanto de a dónde anda, de lo que está haciendo, de lo que dice, de lo que pasó, de lo que tiene, pues casi 10 millones de seguidores. Para nosotros es un honor y un privilegio. En las tocadas, a veces la raza, bueno, la raza siempre me grita cosas en las tocadas, ¿verdad? Pero aparte de los cánticos europeos y todo ese rol y ta, 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 ta y todo, también en un momento dado me gritan suegro, suegro. Entonces les digo, bueno, así las hago, así las hago. Si quieren una así, nada más me dicen, pero hay que hacer su pedido con tiempo. Bueno, Master, ¿su cantante favorito? Bueno, para mí, toda la vida, mi cantante favorito fue el maestro B.B. King. Todo el mundo se clava en cómo toca la guitarra, pero B.B. King es el más grande cantante de blues que ha existido. Cómo canta es lo máximo. ¿Su guitarrista favorito? Chuck Berry. Excelente. Chuck Berry es el máximo. Él inventó el rock and roll. Si yo le pregunto por Caifanes o Café Tacuba o el Tri, ¿con cuál se queda? Bueno, pues yo le voy al Tri aunque gane. Digo, al Tri le voy porque al equipo de México también así le dicen, y yo le digo que yo le voy al Tri aunque gane, porque siempre pierden los güeyes, pero yo le sigo yendo. Pero de todas maneras también le voy a Caifanes y le voy a Tacuba porque son mis valedores y es el rock and roll mexicano. Exactamente, sí. Una anécdota, Master, durante un concierto o gira, la primera que se le venga a la mente. Bueno, cuando hicimos el concierto del aniversario número 50 del Tri en el Palacio de los Deportes, tuvimos cualquier cantidad de invitados. Estuvo mi maestro Armando Manzanero, estuvo el maestro Andrés Calamaro, estuvo Panteón Rococó, estuvo La Tremenda Corte, estuvo Trans Metal, estuvo el Gran Silencio, tuvimos a la Orquesta Esperanza Azteca, la Orquesta Sinfónica, tuvimos a Javier Batis, a Pocholo. Bueno, fue una tocada de 7 horas. Y cuando terminamos de tocar las 7 horas, que ya estábamos descansando, un valedor me dijo, oye, ¿por qué no tocaron esa de Todo Me Sale Mal? Pues es que ahora todo nos salió bien. Oiga, Master, usted le dedicó o le escribió mejor una canción a Donald Trump. ¿Cómo dice esa canción? Ah, bueno, es un himno. Le compuse muchas, ¿verdad? Pero la que quedó como un bonus track en el álbum de Queremos Rodar es esa que dice: porque la gente buena onda se tiene que morir, y los nefastos indeseables nomás no se quieren ir. Si te mueres, todo el mundo te lo va a agradecer, pinche Donald Trump. Porque no te mueres. La raza, como dice, porque no te mueres, Trump.
Porque no te mueres. ¿Y cómo dice la raza en su casa? Porque no te mueres. Porque no te mueres. ¿Cómo dice la banda? La última vez. Porque no te mueres. Es un himno. Es un himno. Así la oyes, es una babosa. Entocada toda la raza. Porque no te mueres. Es un himno. Es un himno. Bueno, Baste, ha sido un placer de verdad, David, haber tenido al maestro Alex Lora. Y finalmente, Master, recuérdenos cómo pueden encontrar su último álbum del Tri, sus redes sociales. Por pues ahora sí que, si quieren ser felices, olvidarse de todas sus broncas, desahogarse y rocanrolear, conéctense con el álbum número 52 del Tri de México, que se llama Queremos Rockear, que está en todas las plataformas y, lógicamente, en el Tri oficial, en el Face del Tri oficial. Queremos rockear. 52 años de rock and rollar. Viene la rola de los inmigrantes, Prohibido Prohibir, la rola de los borrachos, la rola de la marihuana, la rola del huachicol. Y, lógicamente, Queremos Rockear, que es un himno dedicado para todos ustedes. Y si quieren olvidarse de sus broncas, como cuando están en el lenguaje del rock, tienen que escucharlo. Si no lo han escuchado, han vivido en el error. Y recuerden, el rock and roll es un deporte. Practíquenlo. Practíquenlo conectándose al lenguaje del rock con David y Brian. ¡Y que viva el rock and roll! Estimado David. Muchas gracias. Bueno, maestro, muchísimas gracias y... Y verdad esperamos que el Tri de México pase de nuevo otra vez por Colombia para celebrar ojalá 60, 70 años y pues nada, que el rock and roll siga viviendo, así como usted lo dice, ¿no? Un deporte para la vida. Primero Dios, pronto estaremos juntos otra vez abrazándonos y rock and rollando. Principalmente la raza rock and rollera, nuestros valedores de Colombia y nuestros valedores de México. Estaremos cantando juntos las piedras durando se encuentran. Tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te diga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Gracias. Al maestro Alex Lora, muchas gracias. A todos los televidentes, a mi estimado David, muchas gracias por haber estado también. Y como siempre, un saludo cordial. Síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Gracias, Master Alex Lora.